took a walk around the world to ease my troubled mind. I left my body lying somewhere in the sands of time, but I watched the world float to the dark side of the moon. I feel there's nothing I can do. Puerta, descarga de cara para Chato, Chato para Galán. Galán quiere buscar la incorporación de Cantabe, Cantabe dentro del área Ciudad, pero lo solventó finalmente el propio Navarro. Galán deja de tacón para la Torre, el toque de primeras para Rubén Sánchez. Este hace lo propio para Galán, que se incorpora por la zona central, apertura a la derecha, insiste Chato, el balón que llega a los dominios de Rubén Sánchez. Galán que aprovecha el Chato con la distribución, con el exterior de la bota, tocaba hacia... Y yo creo... Vamos a ver repetida la jugada. No sé si es porque... Ahí va Galán, pierna derecha. ¡Gol! ¡Gol! Tranquilidad. Y tú, Fibrixte con esta a Futer y a Cope. Con llamadas y datos desde tan solo 8,75 euros al mes. Con... Ahí va Galán. Ahí va el envío. ¡Muy cerrado! ¡Al larguero! Con muy... mala intención, ese envío que se iba cerrando, gol. La pelea Víctor Pastrana, el balón que le va a caer a Galán, Galán que tira un sombrerito, que bien la salida ahora. La jugada al centrocampista de Villarrobledo. Ese... Tárraga que no pierde ni un segundo, rápido raseando la pelota para Galán. Galán que recorta ante Dani Martínez.
pone la pelota en movimiento Pablo García. El balón queda dentro del área, la deja de cara para Galán. Galán, la innovación del laboratorio de Edu Pérez. Ahí va el disparo de Galán. Saca esta falta, como hasta tres hombres intentaban camuflar la intención, buscó. 0-2 para el Villarrobledo, 0-2 gana el villanovense. Galán, presionado por Dani Martínez, sigue conduciendo Galán, dejaba el leonés a Buitrago, Buitrago que toca atrás, Edu Latorre, vuelve la pelota al 14. Tiene que buscar un compañero, juega de cara de nuevo para Gaspar, no es del todo buena, pero la controla, la pisa, juega para Barbosa, Barbosa que la deja correr, cuidado, se duerme. Ojo la presión de Galán, puede correr el Villarrobledo, de momento Barbosa lo ha frenado, Galán que espera que llegue alguno de los suyos, llega Cantabe, controla, zona bicicleta. Iker Hernández, jugó el portero de nuevo hacia el defensa, Latorre. Joseca quiere darse la vuelta. Lo hizo bien. Falta de Altimira. Pita el árbitro, pero como está atacando el Villarrobledo, no puede hacerlo. El balón que va a llegar hacia la banda derecha, donde aparece nuevamente el ataque del Villarrobledo. Lanzamiento el largo con la zurda. Quiere encontrar a Rubén Sánchez. Ganó en el juego aéreo Pablo Vázquez. La baja al piso Galán. No pasa nada, según Rodríguez Carpallo. Sigue el juego. Joseca combina atrás para Galán. Divisoria de los dos campos. Quiere... impulsado por el pequeño delantero del villanovense, Galán, saliendo desde atrás, con la pierna derecha, segundo palo, y allí emergió el 1,87 m de estatura de Bruno Lemicheski para ganar la partida. Sí, sí, sí. Y creo que es que tiene cuatro arriba. Cuidado que se duerme. Ahora sí se durmió Carlos Elfa con Galán. Venga, Lucas. Lucas perfectamente para Chato, con calidad Chato para Galán, el leonés. Jugando bien al perfil izquierdo. A punto de lograr el empate. Se quejaban de una posible falta en Villarrubia de los Ojos. De ese... del Club Polideportivo Villarrobledo. Bruno Lemicheski. En el saque de esquina. Además en la segunda división B. El corte de Rubén Valverde. Vuelve a recuperar en la zona medular Galán. Es... yo creo que le quitó la posibilidad de remate a la torre que entraba por detrás. Ahí lo vamos a ver. Y le había... nos extraña. No sabemos si era un disparo, si era un pase lo que intentaba. El panameño se quedó entre dos aguas. Y la ocasión se fue al limbo. Galán cambiando... Rubén Sánchez ya se anima en el ataque. Zona de tres cuartos. Temporiza el juego Galán. Ya se ha replegado bien el Villarrubia. Encuentra el balón en profundidad, encontrando en esa jugada... cortito, Jagoba para Galán. Galán iniciando la conducción desde muy atrás, el 14. Con la cabeza levantada. Joseca. Joseca se ofrece en corto. Rubén Sánchez prefiere combinar, sin embargo, con Galán. Galán en el cambio. Ya han hecho en muchas ocasiones durante la temporada. Y Pablo Monroy, que ocupará el costado derecho del ataque donde estaba Dorrio. Galán. Apertura hacia Fernando Navarro. Aguanta, contemporiza el 4 de los visitantes. De nuevo juega para Galán. Galán ante Ceverio, quiere marcharse. Galán, salta también Tala. A ver, cuidado ese choque entre Tala y Buitrago. Recibido por parte de Arroyo a un toque Minaya, que sale de la presencia del Villarrobledo. No puede hacer lo mismo Arroyo con Galán, que quiere dirigir. El conjunto villarrobledense que avanza metros. Galán a la altura del centro del campo. Apertura a la derecha para Cantabe. A ver la pelota, cuidado. Sergio Gil se puede liar, la recupera Galán. Sí, que Galán tocándose el primer balón para... Carlos García, que ya manda a correr a Herrera. Echaba el freno de mano, se dejaba la pelota atrás. Galán ya la tiene, quiere pasar a campo. Llorente. Quiere buscar a Galán. Galán que la quiere poner sobre la frontal. Rubén Sánchez aguanta el 21, deja de cara para Galán. Galán que otea el horizonte. Quiere ponerla en la banda contraria. Bien. Es ofensivo en esa banda derecha. El desplazamiento al lateral diestro de Fer Navarro ha provocado que el capitán del Villarrobledo juegue en ese... Romero. Camino del minuto 42 de la segunda. Dice el colegiado que no pasó nada. Recupera Galán. Atención a la... hacer dos grandes y magníficos encuentros que le están dando moral de cara a esta segunda fase del campeonato. Se prepara Carlos Finta. Si es una rotura o no sabemos. Tiene Galán en esta banda izquierda. José Galán ya entra en campo del Mérida. Lo frena de momento Mario Robles, aunque continúa con la pelota. Ahora se mete hacia atrás para continuar con la pelota. Juega para Edu Latorre, el central zurdo. Edu que rasea por dentro. El balón al final vuelve a caer a José Galán. Miren ahora Villarrobledo, La tiene Lucas. Para Juanma. Juanma al medio. La pelota para Galán. Recorta Galán y abre la banda izquierda. Ahí a... ¡Pledo! La ha tenido George Lucas con ese centro tenso. Quería volver a ceder.
sobre Domínguez, roba el Villarrobledo. Bonita la combinación del cuadro de Edu Pérez. Galán jugando al... Combina con Rubén Sánchez cerca de la divisoria de los dos campos. Galán. Rubén en la zaga del Villarrobledo. Balón profundo, recibe nuevamente. Bueno, fue objeto de falta por Galán. El árbitro dice que ahí no había nada pulible. Minaya en lugar de Bueno y Beltrán en lugar de Hakim. Ojo porque viene el ataque del Villarrobledo. Quiere ponerla sobre el área. Toño Calvo la salva. Ángel Moreno. Rubén Sánchez con la cabeza para Galán. Galán que tira el sombrero. Falta de David Añón. Galán quiere buscar la espalda de la defensa. Cambio lo que se ha realizado en el descanso para que entraran Dani Martínez y Christopher. Cristo. Y ahí se han marchado. Héctor que viene con el costa del balón de Héctor. La pelota que queda suelta la recuperó Galán. Providencial en el cruce. Porque ya estaba relamiéndose Añón en el punto de penalti para fusilar la portería del conjunto albaceteño. Galán. Pero peleando con Pepe Romero. Mete la pierna para despejar el defensa. Galán. Zelemicheski gana en el juego aéreo de nuevo Bonaque. Tocó. Framiñuela. Balón suelto que va. A punto de sorprender Galán. Y de acortar diferencias en el marcador. Y recuerda que... Nico Hidalgo, mucha gente saca de Extremadura. La pelota de Nico Hidalgo buscando ahí a Quique Márquez. Estuvo atentísimo Galán porque se hacia el medio Cantabe. Pone el balón atrás para Galán. Galán que puede poner el centro ahí en el segundo palo. Está al cielo de Villarrobledo. Se la queda el Socu. La tenía Morros. Demandaba falta al murciano. No lo ve así. Puede montar. Para despejar. Galán. Cambia la orientación del juego. Le cuesta hilvanar una jugada desde atrás ahora al Mérida Asociación Deportiva. Me parecía que era Gonzalo el hombre que salvaba bajo palos. Ahora lo vamos a ver. El remate.